Chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un dibujo nuevo. En esta ocasión les quería mostrar el procedimiento de un dibujo que se me hizo realmente muy sencillo. Pero sin más que decir, les explicaré un poco de cómo es que yo lo realicé. Para este dibujo ocupé figuras geométricas, un círculo más o menos ovalado para el cuerpo, una S que sale desde un poquito abajo del círculo hacia arriba, y dos palitos que muestran sus patas. Para esto ocupé un lápiz HB. Para marcar los detalles ocupé un 2B que es un poquito más grueso. Esto todo lo hago en una hoja, no sé, muy normal, un cuaderno muy básico para bocetear. Ya que lo tengo bien definido, lo hago y lo paso a una hoja de mina gris para poderle dar color con los pasteles. En esta ocasión hice un flamingo. Se me hizo realmente muy fácil, es una ave con figuras muy básicas. Esto lo pueden realizar ustedes si es que quieren. Si lo hacen, etiquétenme en mis redes sociales como Beto Arts. Para poder realizar el color, que es como un color salmón, ocupé un rosa, un anaranjado y el blanco. El rosa y el anaranjado los combiné. Al momento de combinarse se hace un color salmón, como lo pueden estar viendo en la pantalla. Para poder dar sombras ocupé un fucsia, que es un rosa muy muy fuerte. Entonces este fucsia lo ocupé para dar sombras. El color blanco lo ocupo principalmente para hacer unas luces muy muy intensas, y también pues para, como ya vieron, para poder combinar los colores. Para hacer el plumaje, lo que hago o lo que hice fue poner el blanco y dar la forma, y ya con el fucsia y un como terracota, un café un poquito claro, le fui dando los detalles y forma de ellas. Si pones un poquito de sombra entre las plumas por debajo de ellas, verás que le da muchísimo volumen y va a parecer que está esponjado. Para las patas ocupé el terracota y unos colores como morados, violetas, para que se viera como color carne, pero ellos tienen un color carne pálido. Yo creo que por lo mismo de su alimentación, que hace también que se vean rojos. No tiene mucha ciencia, verán que si siguen un poquito los consejos que yo les doy, les va a quedar increíble. Si quieren un poquito de videos más detallados, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. También me gustaría que me dejaran qué es lo que quieren que yo haga. También voy a estar haciendo dibujos de los que ustedes han hecho, dibujos originales de ustedes a mi estilo, con el hashtag Beto me dibuja o Beto redibuja. Con estos hashtags yo voy a poder saber quién quiere que haga su dibujo a mi estilo. Para el final, en este dibujo, lo que hice, bueno, esto ya no lo hice, lo hice fuera de cámara porque no lo tenía planeado, fue con unos pasteles hacer como tipo nubes, con color verde y amarillo. Entonces al combinar estos, los hice como nubes, les puse un poquito de blanco y con pintura acrílica le disparé un poquito de pintura para que parecieran estrellas. Esto hará que tu dibujo se resalte. Esto ya lo van a ver en el dibujo ya terminado, que les voy a dejar al final. Y bueno, esto sería todo por parte de mí y espero que les guste. Chicos, antes de que termine el video, les quería recordar que si les gustó, den manita arriba y compartan con sus amigos. Si quieren más dibujos como este, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse y tener una mañana, tarde o noche llena de color. ¡Hasta luego!